gracias por estar aquí con nosotros. Gracias en primer lugar a Paco, como representante de nuestro pueblo, como alcalde, por acoger con tanto empeño esta exposición, donde veréis que se exponen 24 fotos de 24 niños cuando estaban malitos y 24 fotos de cuando ya están recuperados, ¿no? ¿Qué queremos desde la asociación mostrar con esto? Pues mostrar que aquí, cuando una leucemia o cualquier otro tipo de tumor, no solo en un niño, queremos dar un ejemplo de supervivencia, ¿no? De todo se sale, como hay una frase en nuestra asociación, en uno de nuestros lemas, es todo llega, todo pasa. En este caso, pues queremos mostrarle a los niños que van ingresando que, por desgracia, en vez de pararse, lo que van en los casos van en aumento. Estamos en unos porcentajes de 12 niños, 10-12 niños cuando el ingreso de mi hija hace 7 años, y ahora estamos en torno a 18-20 casos en la provincia, nada más, ¿vale? Hablamos de casos hasta los 16 años. Entonces, pues lejos de acabarse, pues aún van en aumento, ¿no? Lo que queremos trasladarle a todas estas familias que llegan, que bueno, que los temores están, no se los vamos a poder quitar de la cabeza, pero sí que vamos a ayudarles con esta exposición que está reflejada en un libro que se llama Mieres, donde están todos los testimonios de las familias que hemos colaborado en la exposición, de todos los profesionales del complejo hospitalario y toda la gente que ha colaborado con nosotros muy, muy directamente, ¿no? Ya sin más, pues daros las gracias nuevamente. Espero que os guste, porque aquí hay, ya os digo, detrás de cada imagen hay mucho sentimiento. Muchísimas gracias, señor alcalde. Gracias, Juan. Bueno, pues la gracia la tenemos que dar a vosotros. Creo que tener algo así en Villa Carrillo es muy importante. Desde el primer momento que propuso que esta exposición estuviera aquí, no lo dudé ni un segundo, ¿no? Yo personalmente, con el tema del cáncer, igual que todos los que estáis aquí, mucha gente de fuera, casi todo el mundo, estamos muy, muy sensibilizados, ¿no? Hoy, por desgracia, Juan lo decía, cuando su niña hace ya años, había 12 o 18. Cada vez son más los casos que se dan y creo que es la mejor causa en la que debemos de contribuir. Y tú lo decías también, que de todo se sale. Ahí tenemos que tener esperanza, tenemos que tener esa fuerza para poder salir. Como te decía, gracias a vosotros por traernos a Villa Carrillo algo con tantísimo sentimiento. Seguramente solamente con dar una vuelta y ver esa foto, pues se te empañan los ojos. Pero se te empañan los ojos, primero de tristeza, de ver cómo empezó la enfermedad, y segundo de alegría, de cómo ha terminado la enfermedad. Solamente me fijo en el caso más claro que tengo y el que conozco, que es el de tu chiquilla, donde vemos la foto pues, pequeñilla cuando tal, y luego cuando la ves arriba, pues cambia. Entonces te llena de orgullo saber que todo se sabe, como tú decías. Para nosotros acogerlo aquí en nuestro municipio, además es el segundo pueblo, pues es un orgullo. Esperemos que esta exposición pues, sea visitada por muchísima gente y sobre todo este libro, el cual yo tengo y he tenido el orgullo de leer, pues podáis venderlo y que la gente lo vea, porque la verdad merece la pena y merece el tiempo dedicarlo a algo que con tantísimo sentimiento. A todos vosotros, tanto a la Junta Directiva como a mis compañeros de corporación, pues gracias por la asistencia y a vosotros en general que disfrutéis o que disfrutemos de esta exposición y que pasemos buenas tardes.